Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandiyarañe'e en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo, elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último, rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandiyarañe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandiyarañe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestro programa Ñandiyarañe'e en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con la teología de San Lucas. Qué interesante esta teología que nos presenta el apóstol evangelista San Lucas. Nosotros aquí encontramos hoy, queremos estudiar este capítulo 4, del 16 al 30, en la sinagoga de Nazaret. Vino a Nazaret, donde había sido criado, y siguiendo su costumbre, entró en la sinagoga el día sábado. Entonces, esta es la forma como comienza nuestra narración. Una de las más extraordinarias narraciones evangélicas. Ustedes saben que aquí tenemos prácticamente el objetivo, es decir, qué es lo que el evangelista Lucas está queriendo nos decir, qué es lo que nos quiere presentar. Está volviendo a recordar la profecía de Isaías. Isaías capítulo 61, desde el versículo 1 comienza. Es la misma profecía de Isaías que vuelve a repetirse y se pone en boca de Lucas. Interesante, ¿verdad? Porque con esto nos está diciendo que el evangelista Lucas está trayéndonos a colación la realización y la planificación de las promesas de Dios para con su pueblo. Así entonces comienza una de las más extraordinarias narraciones que tenemos en este evangelio. Y dice que tomando el rollo de Isaías, solemnemente Jesús recita estas viejas palabras que encontramos en Isaías 61. Sobre mí ha venido el Espíritu del Señor, por eso me ha ungido. El primer elemento que después iremos estudiando poco a poco todo el significado profundo de este evangelio. Me ha enviado, dice, como un segundo momento, a anunciar la buena nueva al pobre, a proclamar la libertad de los cautivos, a dar la vista al ciego, libertad al oprimido, a proclamar un año de gracia del Señor. Esto es lo que encontramos aquí entonces en estos versículos. En primer lugar, tenemos que saber que la predicación de Jesús ha comenzado en Marcos y Mateo con palabras muy distintas. ¿Qué es lo que nos decía tanto Marcos como Mateo? Ellos nos hablaban de una conversión. Conviértanse, pues, acerca al reino de los cielos, nos decía San Mateo en el capítulo 4, 17. Y también Marcos en el capítulo 1, versículo 14 y 15, leitmotiv, idea central sobre cual el evangelista estará trabajando. Pecha ñandere noja pecha peña de yara omoñe punujina lleva peña en we a pea e iseñan de enguana objetivo, es decir, la meta. Mooto pan yadi parañaina, mooto pa yaguatañaina, mooto pa la yajaina ñande. Esto es entonces la idea principal
¿Qué es lo que se quiere desarrollar? Aquí nos está presentando el objetivo. ¿Qué es lo que yo les quiero comunicar? Va, es la amombe usea PM, opeágolas y sejina entonces esta idea central. Y así comienza el Evangelio de San Lucas, por lo menos con este capítulo 4 que estamos diciendo, desde el versículo 16 hasta el versículo 30. Diciendo esto de esta manera, parecen ser más fieles a la vieja tradición, es decir, a esa tradición que viene de la profecía de Lucas. Todos los evangelistas en realidad siempre están mirando el Antiguo Testamento. Que no tiene nada que ver con toda la tradición o con todo lo que es el camino del pueblo del Antiguo Testamento, del pueblo elegido. Acuerdo y cuaponá llevas, acuerdo agüero guatajina, peñan de yara o me ema va y cuey chupi cuera, acuanga o esa cañan de acuanga de cuera o veruja na ave. Cuala y cuave ABM, japea la ñandella ya poana, japea la ñandella ya poana. Eso es lo que en síntesis nos está queriendo hacer, nos está queriendo demostrar, ¿verdad? Y eso entonces, queridos hermanos, es importante que nosotros tengamos en consideración. Entonces, la idea central es que Lucas aquí, a diferencia del evangelista Mateo o a diferencia del evangelista Marcos, ha presentado la urgencia de conversión con el Bautista. Urgencia de conversión con el Bautista. Qué bueno que es esto entonces, que nosotros, ¿verdad?, miremos y entendamos qué es lo que cada uno de los evangelistas nos están queriendo proponer, ¿verdad? Porque si Marcos comienza con ese capítulo 1, versículo 14 y 15, ñandeñas en duponaginecue, después de que Juan el Bautista fuera arrestado, pues ya veis en ñande de San Marcos, después dice, el Señor comienza, es decir, Jesús comienza a anunciar, Jesús comienza a decir, el reino de Dios está cerca, conviértanse, conviértanse. Es decir, es un llamado a la conversión. Cuando se llama a la conversión, no nos olvidemos de los tres elementos fundamentales que implican esta palabra de conversión. Otros traducen como arrepiéntanse, ¿verdad? Del arrepentimiento. Son ideas claves dentro del Nuevo Testamento, pero que también lo encontramos sus raíces en el Antiguo Testamento. Anilañimo ati upeaja cuera omoñepununa eji, omoñepununa mojina. No. Porque es de ahora nomás. No. Ya del Antiguo Testamento, ¿verdad? O sea, es todo un camino del Antiguo Testamento que ya nos fue proponiendo el Señor, esa conversión. ¿Por qué? Porque la conversión significa, por una parte, la mente, es decir, la inteligencia, donde entra el aspecto de la reflexión, la inteligencia que se da cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. Por ahí hay que comenzar. Pero recuerden, son elementos fundamentales para que exista una conversión. Y comenzamos por ahí. Esto significa el discernimiento. Esta vez y aquí entonces Mateo y Marcos nos presenta de esta manera, el arrepentimiento, la conversión. Una conversión entonces de la mente, del pensamiento, porque eso nos ayuda, como estábamos diciendo, a cambiar chip, a cambiar mentalidad, a ser diferentes, a caminar de otra manera, tener entonces nuestro GPS bien apuntado. Moto para la yaseina, va e para la ya posea, moto para la yaguataseñaina. Segundo, no basta entonces la mente, ¿verdad?, sino que después entra la emoción, decíamos. Pero para esta elección en la emoción, y el tercero vendrá a ser justamente la fuerza de voluntad. Es decir, somos nosotros los responsables de cualquier cambio en nuestra vida. Marcos y Mateo. Pero después la conversión se realiza en la medida en que nosotros, después de haber decidido, comenzamos a esforzarnos con nuestra fuerza de voluntad. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, hoy San Pablo nos exhorta a que caminemos según el Espíritu
y nos dejemos guiar por Él en nuestro seguimiento de Cristo. Estas expresiones indican que la vida cristiana es acción, movimiento, dinamismo. Al mismo tiempo, el apóstol nos dice que hay que evitar el camino opuesto al que llama los deseos desordenados. Pero eso no significa que el mal o nuestros impulsos negativos vayan a desaparecer, sino que Dios es siempre más fuerte que nuestras resistencias y nuestros pecados. Por otra parte, este caminar según el Espíritu no es solo una acción individual, implica también a la comunidad. Para poder combatir los deseos de la carne que no favorecen la comunión, como la envidia, la hipocresía, el rencor, las críticas destructivas, es necesario dar espacio a la gracia y a la caridad. El amor es la regla suprema para poder seguir el camino de Cristo. Nos hace conscientes de nuestra propia fragilidad y nos hace misericordiosos y solidarios con las dificultades y debilidades de los demás. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a dejarse interpelar por las palabras de San Pablo: ¿caminamos según el Espíritu o nos quedamos encerrados en deseos mundanos? Si nos dejamos guiar por el Espíritu, también estamos llamados a acompañar a los que más sufren, a rezar por ellos, a ayudarlos de una manera concreta. Los animo a seguir en este camino con paciencia y alegría. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Domino vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyárañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyárañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyárañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyárañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñandeyárañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandeyárañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar
la campanita. Nos vemos allí. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñandeyarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 5050 36. Estábamos definiendo los pecados capitales o los vicios capitales. Hoy queremos comenzar con la primera que tenemos dentro de esta lista. Este vicio es la soberbia o el orgullo, le llamamos nosotros. ¿En qué consiste? Y es una estima de sí mismo, excesivamente, ese amor propio indebido al final de cuentas, ¿verdad? Que busca más bien entonces la atención y pone en antagonismo directamente con Dios. Esto es como nos define la misma Iglesia Católica en el Catecismo Católico. Para vencer el primer pecado capital o el vicio capital del orgullo, tenemos la virtud de la humildad. Como decía San Agustín, la vida cristiana se caracteriza por tres elementos, decía. Número uno, humildad. Número dos, humildad. Número tres, humildad. Fíjense, San Agustín que nos habla de esta manera. ¿Por qué? Porque la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios y eso lo reconocemos nosotros. Todo depende de Dios y dependemos nosotros y a quien nosotros debemos toda la gloria. El hombre humilde no aspira realmente a grandezas personales. Que el mundo sobre todo admira, el mundo sobre todo siempre nos está diciendo que es lo elemental y lo fundamental, ser grandes ante los hombres. Sin embargo, para Dios no es así. Lo mayor y ese valor superior es conocernos a nosotros mismos ante Dios, anonadarnos y conocer nuestra propia limitación. Entonces, no estamos en competencia con Dios. El hombre se ve a sí mismo y ve al prójimo ante Dios. Y es así cuando nosotros estamos libres para estimar y para dedicarnos al amor y al servicio. La humildad, por lo tanto, no solo es oponerse al orgullo, sino que también es a la autoadyección, también es decir, a la autohumillación. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, ¿verdad?, nuestra poquedad. Y con esto entonces se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos entonces nosotros trabajando sobre uno de los elementos esenciales, fundamentales. Este se llama el eje programático. Ya repetí, mía lleva peña de apetujumbe, eje programático, eje. El eje, yeicuañan de lleva, o sea, es lo central y lo elemental. El eje en un vehículo, el eje en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces quiere decir que es lo central y lo elemental. También en los escritos nosotros tenemos un eje principal sobre el cual giran todos los otros temas y así podemos entender cuál es la idea central. Y sea ñandeya lleva en este caso el evangelista. Estamos estudiando desde Lucas y decíamos que Lucas ha presentado la urgencia de conversión con el Bautista. No tanto desde una predicación desde Jesús, ¿verdad? Sino que todo lo que fuimos viendo anteriormente nos estaba llamando a la conversión y diciendo, bueno,
aquí la conversión, el que predica es Juan el Bautista. El preparar el camino, el anunciar la venida del reino se está haciendo, según San Lucas, en la persona de Juan el Bautista. Por eso aquí entonces, al principio de la acción de Jesús, ha preferido presentarle como gracia. Es decir, prepárense porque está llegando la gracia. Está llegando el momento de la gracia. Y entonces cambia un poco el eje ahora programático central de Lucas. Va a ser que Jesús es la gracia. Jesús entonces es el que viene ya como la gracia. Juan el Bautista lo que hace es preparar entonces. Por eso el eje programático ahora es sobre la persona de Jesús. Pero el precalentamiento que nosotros estamos haciendo antes de entrar en la cancha, antes de entrar en el partido, nosotros necesitamos hacer el precalentamiento. Con Juan el Bautista. Y desde ahí escuchamos la prédica de Juan el Bautista que nos dice, preparen el camino, ¿verdad? Prepararse de acuerdo a esa promesa siempre del Antiguo Testamento que ahora se va a realizar. En el Antiguo Testamento. Y se centra entonces ahora en la persona de Jesús, pero como una acción ya de Dios, es decir, la gracia. Hoy se ha cumplido esta escritura entre ustedes. Hoy se llama Jesús entonces como esa gracia. No es que Jesús viene y Jesús el que dice prepárense, etcétera, etcétera. El reino de Dios está cerca. No. Vean de Iris San Lucas. San Lucas y mandé Naave, Ouma. Hoy se ha cumplido. Do Jerure y mandé el prepárense. Upea opitaguri ma pobe. Upea opitaguri San Juan Bautista Popeja. El añandere no iba a que un precalentamiento, una preparación entonces para lo que está llegando. Y aquí llegó. Aquí está entonces ya Jesús, ¿verdad? Hoy se ha cumplido lo que el Señor había dicho en la escritura. En otras palabras, Lucas no ha querido empezarnos a decir que Jesús anuncia el reino de Dios. Entonces Jesús no anuncia el reino de Dios, sino que Jesús es el reino de Dios. ¿Entendés, vagina, cuál es la diferencia? Esto es muy importante que lo tengamos claro, porque la teología de Lucas se centra entonces principalmente en la acción, en la presencia de Jesús que cambia la historia. Es entonces esa presencia de Jesús que ya es el reino de Dios. Es decir, aquí no nos anuncia Jesús el reino, sino que Él es el reino. Prefiere hacernos ver desde el principio que el reino es la verdad, es la realidad del Cristo. Jesús viene y señala el contenido de la vida interna. Este es el centro. Es Jesús entonces el que señala este contenido. Yo soy. Aquí yo estoy en medio de ustedes. Upea la mebelleza guana, upea ñandela ya güero guatata, lleva upea la ñandella ya pota ñaina, ¿verdad? Entonces esto es importante que tengamos en consideración y tengamos en cuenta. El reino ya no es meta de un futuro al que nosotros estamos tendiendo. No es entonces una meta de un futuro al que estamos tendiendo. El reino de Dios es la verdad, la novedad del mundo que suscita en torno suyo el Cristo. Entonces, ¿dónde está la novedad? La novedad ya está entonces con la presencia de Jesús. La novedad ya está aquí con la presencia del Cristo, que se nos hace ya presente aquí y ahora. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en consideración, queridos amigos, queridos hermanos, que el hecho de predicar, el preparativo, todo queda en manos de Juan el Bautista. Y ahora, la novedad es la misma presencia de Jesús. Es Jesús entonces el que va a cambiar la historia. Lo que aquí nos dice Lucas, de una forma tímida, constituirá el centro del Evangelio después de San Juan. San Juan entonces también
lo va a presentar de esta misma manera, pero ya mucho más abiertamente. Ahora decimos en una forma tímida, todavía Lucas nos está presentando que la presencia del Cristo, la presencia de Jesús, es decir, la encarnación de Dios, ya es el reino que se cumple. No es que viene a anunciar y a decir, el reino de Dios está cerca, prepárense. No, a ver, hoy se ha cumplido. Belleza peague, belleza guave, she aimema pendabudebe. Entonces, su meta será siempre el mismo, que es la autorrevelación de Jesús, que se muestra a sí mismo como la verdad, la vida y salvación que viene de Dios para los hombres. Estas palabritas son claves y esenciales. Es decir, este Jesús se muestra como qué cosa, como la verdad, primera cosita. La verdad absoluta, es decir, la promesa cumplida. Luego se presenta también como vida y como salvación que viene de Dios. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñan de Yarañe en Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta tres lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la Palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñan de Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñan de Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñan de Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 5050 36. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñan de Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. El segundo pecado capital es la avaricia. Y la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de poseer las cosas.
es uno de los pecados capitales, es decir, que está al frente de todo y que luego va generando otros pecados. Está prohibido por el noveno y décimo mandamiento, como nosotros sabemos. El que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo, poseer las cosas para sí mismo. Ahora, ¿cuál es la virtud para poder vencer a la avaricia? Y lo contrario a esto es la generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres, a los que necesitan, pero que no se refiere simplemente a un bien material, porque algunas veces pensamos enseguida en la cuestión económica, en la cuestión del dinero. Somos también muy avaros con el amor, somos muy avaros con el tiempo dedicado a los demás, somos muy avaros con todo aquello que significa desprendimiento de nosotros mismos. La virtud, por lo tanto, de la generosidad nos invita a cada uno de nosotros a darnos, a ofrecernos, para que los otros también tengan ese tiempo y esa alegría de poder compartir esas cualidades y riquezas que solamente nosotros hemos recibido de Dios. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Y estamos entonces con San Lucas en este pasaje tan interesante que nos da aquí la idea central. Aquí encontramos lo que Lucas está proponiendo en su evangelio. Esto es lo que nosotros decimos la propuesta, es decir, el objetivo. Este es el plan de todo el evangelio. Aquí está. El Espíritu del Señor está sobre mí. Está tomando el profeta Isaías esta profecía, capítulo 61, del 1 en adelante, donde nos dice que Dios está prometiendo, ¿verdad?, que vendrá Dios mismo en medio de nosotros con la fuerza de su Espíritu. Y esto es entonces lo que el evangelista Lucas ahora está describiendo. Pero ciertamente que es la comunidad cristiana, la comunidad cristiana que reflexiona y la comunidad cristiana quien nos está presentando este momento de la encarnación. Esta es la forma como Dios se encarna. Esta es la forma como Dios entra en la historia. El Espíritu del Señor está sobre mí con una misión específica, fundamental. Lucas, entonces, no se refiere aquí a una redención o libertad para el futuro, para el fin del mundo. Atención, qué lindo que es esto, porque Lucas nos está hablando a cristianos que estamos ya en un camino de vida cristiana, pero que queremos crecer un poquitito más. Es decir, el cristiano avanzado, el que ya no estamos, sino somos más principiantes ya. Cristiano avanzado. El cristiano que comenzó con lo elemental, con lo básico, hoy coama la teología de Marcos, la teología de Mateo, pero ahora entonces comienza a elucubrar un poquitito más y a entender la manifestación de Dios a través de esta teología tan importante que Lucas nos está presentando. Y entonces nos está diciendo que esta redención o libertad no es para el futuro, no se refiere al fin del mundo. Anga ñamanorire ayeva, oikota peñandella eajina, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a seguir padeciendo y vamos a seguir sufriendo y no pasa nada. Anga ñamanorire, anga ñandillara ome eneñande. Y esa teología, algunas veces nosotros tenemos muy, muy, muy impregnada en nuestro corazón, en nuestra vida. Esa forma de pensar, incluso después esa es una forma de que nosotros también actuamos casi en nuestra vida. Entonces, pero ahí ya esa ponana, allá y cuá ponana, Eva Pen, Lucas e enseñande. Esta resurrección, este cambio, esta presencia de Dios se realiza, el reino de Dios, entonces aquí y ahora, aquí y ahora. Por eso es que también podemos entender muy bien que Lucas divida su evangelio, es decir, lo que él escribe, pensando y reflexionando con la comunidad,
con su evangelio y luego también con Hechos de los Apóstoles. Porque la verdad encarnada, la realización del reino de Dios, ¿cómo nosotros lo hacemos? Y lo hacemos con las obras, lo hacemos con el reino de Dios que se hace presente, es decir, con los hechos de los que somos apóstoles. Hechos de los Apóstoles, que dice UPA, es la iglesia, es la comunidad entonces la que camina y la que presenta ahora el reino de Dios aquí en nuestra realidad. Da ahí cuña de ñas anota y na lleva. Angaña manorire anga upebe y catuñan de yara a lleva. No. Da y por y peña manorire y na. Upe añandeña moñe punuana co anja co abeña moñe punuana. Y por eso él apunta directamente no a una redención o libertad para el futuro o el fin del mundo. Jesús es hoy la buena nueva. Es gracia y libertad para los hombres. ¿Y esto qué quiere decir entonces? Si queremos ir a las cosas más prácticas, por ejemplo, que tenía Riero Kauma, por decir así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esa persona puede decir que es cristiana? ¿O cómo esa persona puede decir que recibió el reino de Dios? Lucas es bien concreto. Entonces, como dijimos, nos está apuntando para el futuro. Anga en el futuro, anga seaje yane pe vicio pea. ¿Entienden? Sin embargo, Lucas aquí te está presentando ya en el hoy y ahora. Por eso Hechos de los Apóstoles, hechos, acciones. Oye, Jesana, oye, Juana. Qué interesante que es. Y por eso Lucas nos dice que es el evangelio para los avanzados. En la medida en que nosotros entendemos esa propuesta del Señor, nosotros lo vivimos en el aquí y en el ahora. Aquí y ahora. Diga tú y la ñajaro, entonces allá, anganteco, oico, enajina, ¿entienden? No, es entonces el aquí y el ahora. Tiene que haber esa conversión, nos dice Lucas. Por lo tanto, volvemos a encontrar el mismo hoy día. Gemera se dice eso en griego. Y esa palabra gemera en griego quiere decir aquí y ahora, en este preciso momento. Es como el escatón, es la irrupción de Dios aquí y ahora, en este momento. Se tienen que ver los cambios. Aquí y ahora tiene que existir ese cambio que estamos necesitando. Así también es el aquí, el hoy día, el anuncio de los ángeles. Jesús se ha convertido en la expresión, en la verdad del Evangelio que transforma ya a los hombres desde ahora, les concede una verdad y salvación que son camino que no acaba, camino que no acaba. Entonces, les concede una verdad y salvación que son camino que no acaba. Es decir, ¿por qué es un camino que no acaba, queridos hermanos? Y muy sencillo, porque si nosotros hemos comenzado en el aquí y en el ahora, en la construcción del reino de Dios, quiere decir que nosotros cada día, cada momento, cada hora, cada minuto, cada segundo, de hipotajaya, en Moilán de tiempo, de hipotajaya eres de jaya, se tiene que realizar el reino de Dios en nuestra vida. Es la presencia del reino en el aquí y en el ahora. No sé si llegamos a comprendernos, porque esto es esencial en la teología de Lucas. Lucas upea la bella caña de ella. Entonces nos cambia mentalidad, nos cambia el chip, ¿verdad? Porque algunas veces nosotros con mucha facilidad como que proyectamos la felicidad o proyectamos nuestro cielo. Anganteco oikomaena, ¿entienden? Nosotros más o menos así pensamos. Y muchas veces escuchando, ¿verdad?, a los cristianos en general, angoikoena, angauena, angañandeyara oyapoena. Y sin embargo, Lucas está insistiendo en el aquí, en el ahora. Recordemos, queridos hermanos, que los evangelios también se van ayudando uno al otro en la interpretación, porque Marcos comienza presentando el huius tu theou, ¿verdad? O sea, la revelación del Hijo de Dios. Es decir, aquí ya está en medio de nosotros. Pero hasta ahí nomás, te presenta el aquí y ahora, pero de un Dios que se encarna y que entra en nuestra historia. Muy bien, hasta ahí eso es todo importante. También San Mateo llama lo mismo a la conversión, ¿verdad?, de los judíos para eso. Pero Lucas le agrega otro elemental y fundamental, que esa presencia de Jesús ya es la realización y el cumplimiento de las promesas que Dios había realizado. Volvemos enseguida con más ñandillaraña en Nuevo Testamento.
Curso Modular Básico por la plataforma de Zoom Ñandeyara Ñe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Beato Juan Duns Scoto fue un teólogo y filósofo sacerdote católico escocés, perteneciente a la Escolástica. Ingresó en la Orden Franciscana y estudió en Cambridge, Oxford y París. Fue profesor de estas dos últimas universidades. Es uno de los tres filósofos teólogos más importantes de la Europa Occidental de la Baja Edad Media, junto con Tomás de Aquino y Guillermo de Ockham. Fue muy crítico con este primero debido a la disputa entre dominicos con los franciscanos por su mezcla de platonismo. En su filosofía también desarrolló un argumento complejo a favor de la existencia de Dios. Defendió la univocidad del ser, el voluntarismo, la revelación como fuente del conocimiento, la Inmaculada Concepción de María y la autoridad de la Iglesia. Scoto tenía una influencia considerable tanto en el pensamiento católico como en el secular. La sutileza de sus análisis le valió el sobrenombre de Doctor Sutil. El 20 de marzo de 1993, el Papa Juan Pablo II confirmó su culto como beato. La castidad, ¿qué es este don
tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre, no solamente en la vida de la Iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor que nos llama siempre a reflexionar sobre aquello que es tan importante, que es el camino de santidad. Y hoy nosotros, a través de la palabra del Señor, del libro de la sabiduría, comenzamos con el capítulo 1, versículo 1 al 7. El Espíritu del Señor llena la tierra, nos dice la palabra del Señor. Amen la justicia, ustedes los que gobiernan la tierra. Tengan rectos pensamientos sobre el Señor y búsquenlo con sencillez de corazón. Lo encuentran los que no exigen pruebas y se revela a los que no desconfían. Los razonamientos retorcidos alejan de Dios y su poder, cuando es puesto a prueba, confunde a los necios. Y así entonces, este libro de la sabiduría magníficamente pensado, magníficamente elaborado, repensado desde Dios, esa inspiración divina, nos está llamando a cada uno de nosotros, ciertamente que se está refiriendo a los gobernantes, aquellos que están al frente de una comunidad. Pero todos, de cierta manera, somos también responsables de llevar adelante una comunidad. O digamos de otra manera, somos responsables en nuestro caminar de todos los días de ofrecer lo mejor para hacer crecer nuestra comunidad. Peñan de Yara entero vea, vea lleva o meñan de alguna cualidad especial. O peñan de ñamo genioyanas, o peñan de ñamo gacuana. Peñan de roga pupe, o peñan de ñamo gacuana. Peñan de ñamba apojabe. Es decir, el Señor nos dice qué es lo esencial y lo fundamental para que todo esto pueda dar resultados de la construcción del reino de Dios. La sabiduría, dice, no entra en un alma perversa ni vive en un cuerpo entregado al pecado. Qué lindo que esto es reflexionar y darnos cuenta que ciertamente, si nosotros no vivimos de acuerdo a los principios y los valores del Señor, ciertamente que después vamos a tener una sociedad corrupta, vamos a tener una vida, una familia destrozada, vamos a tener todo lo que nos rodea, pero de una forma negativa. Por eso es que el Señor nos está hablando y desde la sabiduría,
Como Ñe Peruina, esta es una introducción y por lo tanto nos está hablando de esa sabiduría que tenemos que tener para poder ofrecer lo mejor de nosotros mismos a los demás. Y así nos habla entonces que con la fuerza del Espíritu de Dios, la fuerza del Espíritu Santo es lo que nosotros nos dejamos transformar y al mismo tiempo también podemos transformar nuestro entorno. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El tercer pecado capital es la lujuria, o también nosotros le decimos vicio capital. ¿Y qué es la lujuria? La lujuria es el deseo desordenado que tenemos nosotros del placer sexual. Es algo biológico, es de nuestra naturaleza, pero estos deseos y actos son desordenados. Atención, la naturaleza, así como Dios nos ha creado, es una naturaleza ordenada. Está en función de la procreación, en función del amor. Es lo que nos mueve a nosotros de lo más profundo, ¿verdad? Del alma, del corazón, pero en forma ordenada. Por eso estamos diciendo que la lujuria es verdaderamente ese deseo y actos desordenados cuando nos están conformando al propósito de Dios, al propósito de nuestra creación. El propósito es el de proporcionarnos a nosotros ese amor verdadero, ese amor que nos ayuda a nosotros a amarnos entre personas, principalmente entre los esposos, y favorecer, como decíamos, la procreación. Es un pecado contra el sexto mandamiento, así como nosotros conocemos en el Éxodo capítulo 20, y es una ofensa contra la virtud que nosotros le llamamos de la castidad. ¿Cuál es la virtud justamente para vencer la lujuria? Dios bendijo, ¿verdad?, al hombre y a la mujer, eso sabemos por el libro del Génesis, capítulo 2, con esa atracción mutua que existe. Esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Mientras vivimos bajo el amor de Dios, nuestros corazones siempre buscan ese amor divino, que se encuentran, que se unen. Y es entonces un amor ordenado hacia el darse, buscando ante todo el bien de la otra persona. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandé Yaráñez en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio, la teología de San Lucas. Qué hermosa teología para cristianos avanzados. Es decir, da Ebeima entonces la principiante mindia. Lleva o maña peyas, monburí y ejeí, a peyas y ya potajinas, a peñan de yara y cuan eva y peñan debe, a peyay catú, o ico anga, ñaman oriré, o no sé, dentro de un pensamiento más bien de futuro, a lleva upea más o menos la ñandilla e allí vino. Sin embargo, aquí no. Con Lucas nosotros encontramos algo más concreto y algo más preciso, porque nos está diciendo que la presencia de Jesús es el aquí y el ahora. El cambio se realiza en este momento. Entonces, nos concede una verdad y salvación que son camino que no se acaba, porque es una conquista diaria, es una conquista de todos los días. Esta teología también es importante, ¿verdad?, que entendamos. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué es importante que entendamos? Porque también con facilidad nosotros pensamos que la salvación se realiza una vez para siempre, ¿verdad? En un sentido de que una vente, oye, ya, pues allá, hoy coma, pues allá, hoy invama. No, queridos hermanos, porque si nosotros estamos en un mundo donde siempre tendremos dificultades, problemas, tendremos entonces los vicios, tenemos las tentaciones, el diabolo, es decir, aquello que nos divide continuamente. En fin, muchas dificultades y problemas, ¿verdad? Pero entonces por eso nos dice que justamente la teología que nos presenta Lucas es la de la salvación, que se presenta con un camino que no se acaba.
es en el día a día. Porque ñandeya yeye shakuana, pero peñande guatabe ñandeya yeye shakuana. Lo que estamos haciendo en el día a día, que nos interpela, que nos llama la atención y desde ahí nos vamos renovando. Jesús se ha presentado como el cumplimiento de las viejas profecías, la realidad del reino. Jesús, entonces, según San Lucas, se presenta como el cumplimiento de las viejas profecías, la realidad del reino. Sus palabras suscitan diferentes opiniones. Por otra parte, no es sencillo interpretar lo que nos dice el verso 22, este versículo 22. Y todos dieron testimonio de fe. ¿En qué sentido? ¿Verdad? Todos dan testimonio de fe. ¿En qué sentido? ¿Aceptan su declaración? ¿Le rechazan quizás porque se apoya en su origen humano? De todas formas, es inútil buscar la exactitud histórica del hecho. Vuelvo a repetir esto porque me parece esencial y fundamental, porque algunas enseñanzas ya es acá, ¿verdad? El aspecto con una exactitud histórica, ¿verdad? Y sin embargo, aquí nosotros estamos escuchando mucha teología. Estamos reflexionando sobre una Theos Logos, es decir, cómo Dios se está manifestando en las acciones del hombre, pero no quedándonos en cosas simplemente históricas, sino que trascendemos, vamos mucho más allá. Jesús se ha presentado como el cumplimiento de las viejas profecías. Sus palabras suscitan diferentes opiniones y no es sencillo interpretar lo que nos dice este versículo. Y todos dieron testimonio de él. ¿En qué sentido? ¿Aceptan su declaración? ¿Le rechazan quizás porque se apoyan en su origen, que es humano? Atención, esto también es importante. El origen. ¿Será que por eso es que es rechazado? De todas formas, es inútil buscar la exactitud histórica del hecho. Es más, tampoco debemos fijarnos en estas palabras aisladas de Lucas. Lo que se narra es el rechazo que Jesús encuentra en Nazaret. Jesús aquí recibe entonces este palo, ya lleva. Porque no es que le aceptan, y justamente en su patria, en Nazaret, su pueblo. El rechazo de Israel que le ha negado y que opone a la marcha misionera de su iglesia. Entonces está recibiendo palos, está siendo siempre trabadas sus ideas y sus proyectos de esa evangelización para el pueblo judío. Y con este fondo del contexto histórico, vienen a entenderse las palabras de Jesús que ha contestado precisando su postura. Entonces, vienen a entender las palabras de Jesús que ha contestado precisando su postura. El destino de Jesús, por lo tanto, se ha iluminado a la luz del antiguo proverbio: nadie es profeta en su tierra. Es decir, aquí no se le está haciendo caso, no se le está escuchando. Jesús ofrece salvación completa y sus vecinos solo quieren milagros bien visibles. Entonces aquí viene el espíritu que decíamos nosotros, el espíritu mágico, como diciendo, orero yapotá peñan de yara o yapopá. La orero yapó maná, orendo yapó. Y al final de cuentas estamos pidiendo que Dios intervenga como una acción mágica en nuestra vida. Y sin embargo, Lucas, con esta teología que estábamos diciendo, más bien es una interpretación de nuestra propia vida. Entender que Dios entra en nuestra historia, que Dios trabaja en nuestra historia, que nosotros tenemos que ofrecer los elementos necesarios justamente para llegar a nuestra cultura. Por eso decimos encarnación, Dios que se hace carne. Y hacerse carne, encarnarse, significa entonces entrar en la cultura. Quiere decir que Jesús era hijo de su tiempo, era hijo de su realidad. Jesús entonces no es que viene simplemente como un fantasma o como un Superman, ¿verdad? Como alguien que está por encima de todo, ¿verdad? Sino que viene sobre todo dentro de la humildad, de la carne. Y desde ahí es que Dios irá purificando. Desde ahí es que Dios nos va a ir realizando.
De todas maneras, es inútil buscar la exactitud histórica del hecho, ya dijimos. ¿Cómo se da este hecho histórico? Es más, tampoco debemos fijarnos en estas palabras aisladas de Lucas. Lo que se narra es el rechazo que Jesús entonces va a recibir de su pueblo. Y esto entonces es lo que vamos a ver después. Vamos a seguir reflexionando de este evangelio tan lindo y tan interesante. Ahora nos quedamos por aquí. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañé Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.